La Rúa Feliz cada vez brilla más, Leire está más completa y eso es lo que pretendíais, ¿no?, cuando empezasteis en febrero. Pues sí, lo que queremos es embellecer todas las calles, ¿no?, llevar cuanto más arte, alegría, color a todo el barrio Universidad. Estamos viendo a Pedro, que está comenzando su intervención artística, que además este fin de semana todos los ciudadanos que quieran pueden venir a verle. Sí, por supuesto, vamos a tener dos artistas trabajando en directo y van a ir viendo cómo evoluciona cada uno con su arte, además con diferentes técnicas. Con el spray, que es muy interesante, y luego Paco con el pincel, impresionante. Sí. Y todos estos ciudadanos que además disfruten de este arte urbano pueden votar y ser jueces. Sí, hemos hecho un concurso y entonces luego os podéis meter en el Instagram de La Rúa Feliz y ahí vais a poder votar en los participantes el que más os guste. Sí. Andy, precioso, está casi terminado, ¿no? Sí, ¿te gusta? Muchísimo, la verdad es que es precioso. Qué guay, muchas gracias. ¿Qué significa para ti participar en el proyecto La Rúa Feliz? Pues a mí me encanta, la verdad que cuando me contactó Leire me emocioné mucho porque yo he pasado bastantes años estudiando aquí en la universidad, trabajando también, y entonces de repente poder hacer un trabajo que siento mío y que pase a formar parte de todo el barrio, pues me pareció genial. ¿Qué te pregunta la gente cuando te ve pintando? Ay, los vecinos son geniales, van pasando y te ven ahí trabajando todo el fin de semana y te van dando mogollón de ánimos. Y dicen, que está quedando súper chulo, me encanta, y no sé, muy guay. Dice Leire que no es un arte que está hecho al azar, sino que cada local tiene una relación con ese mural que tiene en su fachada. Vamos a ver uno y me explicas, por ejemplo. Por supuesto, vamos. Este local que tenemos aquí está cerrado, pero creo que a través del mural que habéis hecho, un poco podemos intuir, ¿no?, qué actividad tenía. Sí, esto era un bar con sala de conciertos también. Y lo que queremos también hacer con La Rúa es que se alquilen esos locales que están cerrados, ¿no? Entonces, aquí queríamos que la música formara parte de esta fachada y que formara, que traer pues esa música con color, con un poquito más de tranquilidad, porque bueno, antes este local daba un poco de guerra en el barrio. Y tenemos otro por aquí que tiene un mensaje muy aragonés. Sí, queríamos hacer un homenaje a Aragón y poner una frase aragonesa. Nos gustaba mucho la frase de Chino Chano y pues la queríamos traer, claro. Y lo que hicimos fue, pues, para que se entendiera un poco, que ponerle también la palabra amor, ¿no? Que con amor y Chino Chano, poco a poco, todo sale, todo fluye. Es un poco el mensaje de La Rúa.